diré entre paréntesis, yo trabajo con el método contextual. ¿Qué significa? Que las referencias para lo que significa un texto, una palabra, en un evangelio, la referencia es todo el evangelio. Y si no hubiera suficientes en ese evangelio, todo el grupo de evangelios al que pertenece, en este caso los sinópticos. Y si no, todo el Nuevo Testamento. Y si no, toda la Biblia. Y si no, la literatura antigua. Y si no, toda la literatura mundial. No sé. Pero siempre es de menor a mayor. De modo que, claro, decir, oh, qué desastre. ¿Qué desastre? ¿Qué significa la palabra desastre? Desastre significa que, no sé, aquí qué equipo, la cultura leonesa, ahora que sois aquí, ha perdido, no subió a segunda. Bueno, sí, en el contexto de unos aficionados al fútbol, eso es un desastre. Pero el desastre es que ha muerto 400.000 personas en un tifón en Haití. También en otro contexto es un desastre. Pero fijaros que la misma palabra desastre vehicula dos cosas completamente distintas. No se puede comparar que un equipo pierda o gane a que mueran 400.000 personas. Y sería un insulto para esas que pongamos la misma palabra. ¿Qué pasa? Que los contextos son los que dan el valor a las cosas, a las palabras. Los contextos. Por eso el método contextual, que lo tomo de mi maestro, Padre Stock, del bíblico, a mí me parece un método muy privilegiado para conocer el Evangelio. Bueno, el texto bíblico en general. Entonces, punto sur, así empieza Padre Stock. En cambio vosotros, rezad así. Entonces, el así, esa partícula, utos un, que aparece al comienzo del Evangelio, del Padre Nuestro en el original, ya nos marca una dirección muy importante. No es una oración cualquiera, es la oración de todo creyente. Porque está en el contexto utilizado ese adverbio de modo que siempre privilegia la opción acertada entre dos en el Evangelio de Mateo. Por tanto, cuando Jesús dice así, es esa la oración, no una más, y por tanto el Padre Nuestro ya tiene que estar privilegiado dentro de nuestra devoción o de nuestra fe cristiana.